Así comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en Radio Frecuencia 808.com. Bueno, muy buenos días. Repetimos este saludo, ahora sí, al aire, en Radio Frecuencia 808, un nuevo programa de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. En una mañana tarde luminosa acá en Salinas. Y bueno, con la alegría de, primero que nada, encontrarnos nuevamente con esta audiencia. Tener la casa llena, estamos prácticamente todos. Y todavía probablemente con algunos invitados que lleguen en algún momento. Estamos presentes en los controles, el señor Henry Durán. Acá en el estudio, la profesora Sheila Hueros. Buen mediodía. El maestro Diego Cubelli. Por allá por la cabina, ajustando los últimos detalles, anda el profesor Ari Thaler. Muy buenos mediodías para todos. También se está conformando nuestro elenco infantil. Ahí veo entrar a Brenda rápidamente. Eros andaba por la vuelta yendo a buscar a sus compañeras. Y bueno, quien les habla, Walter Veneziani, conductor del programa. Y también estaban por venir algunos invitados especiales. En la primera instancia, bueno, a Martín Delgado Cultelli, que además él se define como indígena charrúa de Uruguay y activista por el reconocimiento de los derechos indígenas. Y es miembro de la comunidad Danambedetá, perteneciente al Consejo de la Nación Charrúa Conachá. Él ha estudiado y es experto, tiene un título de egresado en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la Universidad Católica, de la Universidad Carlos III, perdón, de Madrid, y de la Universidad Indígena Intercultural, sí. Y es estudiante avanzado en la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República. Entonces, bueno, si estamos en contacto con Martín. Estamos intentando el contacto, pero es un tema interesante porque venimos desde hace una serie de programas comentando la importancia de la cultura guaraní, principalmente en nuestro territorio y bueno, y en toda esta cuenca del acuífero guaraní, que más o menos coincide con el área cultural también de influencia, por lo menos en esta parte de América del Sur. Y en alguna medida hemos, o por lo menos Ari, que es quien más ha estudiado estos temas, ha hecho algunas aseveraciones como que la importancia cultural de los guaraní probablemente vaya más allá que la importancia cultural y el peso que tienen los charrúas. Entonces, Martín tal vez nos aporte una voz calificada desde su autodefinición como etnia charrúa y de cuáles son esos derechos y cuál es el peso de esta. Sí, para empezar, en este Consejo Nacional Charrúa aparecen, digamos, más de 10 organizaciones que la integran. Por lo tanto, bueno, si hay algo que es importante es primero, me parece a mí que tener personas que están dedicadas no solo por autodefinición, digamos, como de sus ancestros, sino además este tema que está vinculado con el estudio y también con el reordenar esos datos y difundirlos, que es creo que una de las partes más importantes que cubre esta organización, además de la investigación. Sí, y también ver cómo nos referenciamos en toda esa historia cultural, inclusive ese arte rupestre que anda en pictogramas a través de todo el territorio y que no tenemos claro si tiene que ver con la cultura charrúa o con la cultura guaraní o de otros pámpidos que hayan andado por estas cuencas. Bueno, estamos tratando de hacer la comunicación con Martín, al cual desde ya le agradecemos
su participación en el día de hoy, porque creo que también es de destacar tener distintos enfoques sobre nuestra realidad indígena. Creo que se está estableciendo el contacto. Estábamos reservando este espacio y sí, nos están haciendo ya las correspondientes indicaciones. Buen día, Martín, buen mediodía. Buen mediodía para todos y todas y gracias por la invitación de estar participando acá. Y bueno, me disculpo un poco si tengo un poco, si se oye un poco mal mi voz, que he estado un poco de unos días ahí con un resfriado. Bueno, muy buenos días. Bueno, acá está Walter Veneziani y estoy yo, Martín. Los otros dos compañeros hoy no están presentes, pero seguramente están en lo posible escuchando el programa. Y bueno, ya te hemos presentado con tu parte de currículum importante y estábamos destacando algunos temas que estaban vinculados con que venimos haciendo un ciclo sobre la cultura indígena, habiendo empezado por la parte guaraní, y que, bueno, nos interesaba también escuchar la palabra, pero además, digamos, todo este recorrido de investigación, de difusión, de hallazgos que están teniendo toda esta organización y este nucleamiento. Y para eso, bueno, qué más que una persona como vos que se está dedicando y ha dedicado ya parte de su vida a estudiar, digamos, como experto en culturas indígenas, Martín. Sí, exactamente. Bueno, en realidad ese título medio pomposo que hay, en realidad es porque es el nombre de la diplomatura que hice, que valga la paradoja, es una diplomatura que ofrece una universidad española, la Universidad Carlos III, que tiene un convenio con la Universidad Intercultural Indígena. Entonces, bueno, tiene como ese nombre pomposo de título de experto, pero en realidad yo digo que mucho de lo que yo he aprendido, más allá de la formación universitaria, que es importante, es también el tema de recorrer los territorios, conocer a la gente, conocer a las familias, conocer a las familias que se autoidentifican, se autorreconocen como indígenas, conocer la forma de vida, cómo vive la gente. Y eso es principalmente lo que da a uno cierto conocimiento. Ahí hay un primer punto, porque inicio quieren siempre las cosas, y tú tenés un apellido italiano, Cultelli, apellido vinculado con la familia de muchos artistas. Su primer apellido es Delgado. Y tenés un apellido español, entonces, sin embargo, tenés una autodefinición como perteneciente a la nación charrúa. Y bueno, todo el tema de los apellidos, tanto en casi todos los pueblos que han sido sometidos y sojuzgados, sean los afrodescendientes, todos sus, obviamente sus nombres de origen no fueron conservados y fueron cambiados a lo largo de un periplo en el cual a veces se reconocen y a veces no. Pero ¿cómo ha sido tu contacto con esa autodefinición como integrante de la nación charrúa? ¿En qué momento ocurrió? ¿De qué manera? Bueno, justamente este tema de los apellidos fue algo que me lo recriminó, podríamos decir, Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, en una discusión que tuvimos por, pues esto, en su momento, en el 2016, que él después, esa de, parte de las críticas que él hacía al movimiento indígena en ese momento, las compiló en un libro que se llama El cronista y la historia. Y él decía esto: ah, pero miren, tienen apellidos españoles e italianos. Bueno, un poco volviendo a contestar esta cuestión, es decirles que, bueno, mi parte indígena, o por lo menos la parte de mi familia que mantuvo la memoria indígena, es justamente por vía paterna, por la vía de mi abuela paterna. Y claro, en realidad, la mayoría de las personas indígenas tienen apellidos españoles,
castellano sin abolengo, ¿no? O sea, mi abuela, por ejemplo, eso es una cosa que se mantuvo en mi familia, ¿no? Que siempre se dijo, ¿no? O sea, siempre se dijo que nosotros veníamos de los indios, veníamos de los charrúas, ¿no? O sea, no era algo que lo descubrí como de grande, sino que fue siempre algo que se mantuvo, que se dijo, ¿no? Ahora, el tema es que mi abuela no lo andaba diciendo, o sea, se decía mucho en el ámbito más íntimo de la familia, no era algo que se dijera mucho públicamente, ¿no? Entonces, eso también habla de estas construcciones de lo público y lo privado, ¿no? En donde lo público es para la identidad dominante y lo privado ahí sí puede aparecer la identidad étnica, ¿no? Igual, digo, mi abuela tenía los rasgos indígenas muy marcados, era medio ingenuo sostener que venía de españoles. Aunque, vaya la paradoja, una prima de mi padre, ¿no? Que es por toda esa línea indígena, ella estaba obsesionada con demostrar que bueno, que no teníamos sangre de indios, sino que. Y se mandó a hacer una genealogía con los mormones para demostrar que en realidad veníamos de España y no de los indios. Y en realidad terminó demostrando lo contrario, que efectivamente, genealógicamente somos descendientes de indígenas. Como decir, no hay ningún español, ningún migrante por esa rama. O sea, el apellido Delgado es porque, bueno, el apellido de los patrones, ¿no? Los Delgado, los Sánchez, los González, que eran los apellidos que se manejaba por esa línea familiar, son en realidad apellidos puestos por los patrones de las estancias y por los curas cuando hacían la bendición, ¿no? Sí, claro, en los Después, seguro. por el lado de los cultelis, sí, ahí hay una cuestión de, ¿cómo es esto? De un linaje claro que tiene que ver con mi bisabuelo italiano, que vino después de la Primera Guerra Mundial. En este tema de las autoidentificaciones, llamémoslo, hay como tres aspectos que no son excluyentes, pero que son importantes entre sí. Por un lado está el tema más básico y elemental del fenotipo, es decir, la apariencia que una persona tiene, ¿no? Lo decías en el caso de tu abuela, que era casi imposible que sus rasgos no dieran a conclusión de que tenía un antepasado, antepasados indígenas. Pero también tenemos la posibilidad de, que vos lo decías después, que la línea de investigación que tal vez desarrolló el tema del genotipo. Y más básicamente del ADN, donde una persona, y se sabe, hay estudios que dicen que por lo menos el 40% de la población tiene en su ADN alguna cadena de valor vinculada con las sangres originarias, sean charrúas o de otro tipo, más allá de que su apariencia no lo demuestra, pero eso está. Y hay una tercera vía que es la cultural. Sentir un acercamiento cultural, ya sea por tradición familiar, a su vez tendría dos vías, una por tradición familiar, una familia en la cual se han mantenido de alguna manera algunas tradiciones, algunos ritos, algunas leyendas, formas de curar, de comer, y otras donde una persona a determinado momento de su vida asume una posición sobre este Hola. tema. Hola. Hola, hola, Ana. Hola, Martín. Sí, te estamos escuchando. ¿Se ¿Tú nos escucha? escuchás? Sí, perfectamente. Hola. Hola. ¿Nos escuchás, Hola. Martín? Hola, hola, Hola. hola. Nosotros te escuchamos bien. Creo que hubo algún desperfecto porque no estoy escuchando. Ahí va, ahora, hola. ¿Ahora? ¿Ahora logras escuchar? Hola, hola. Nosotros te escuchamos, Martín, pero Ahora sí los ahora, escucho. bueno. Había pasado, no sé qué,
Sí, a veces cortó ahí, sí. sucede. Nosotros Claro. siempre escuchamos de todas maneras, eras Está. tú que no has escuchado. Yo te comentaba que no sé hasta qué punto pudiste escuchar, pero digo, hay como tres líneas grandes para la autodefinición. Una es, lo nombrabas en el caso de tu abuela, el fenotipo, es decir, la apariencia que una persona tiene y que puede denotar claramente la ascendencia indígena. Otra es, y un poco a través de la genealogía y un poco a través de la biología y del ADN, el genotipo. Es decir, una persona puede no tener, y de hecho, decíamos, hay estudios que dicen que al menos el 40% de la población tiene en su ADN alguna nota, alguna parte de esa cadena que tiene que ver, una vinculación con la sangre de los pobladores originarios, sean del pueblo que sea. Y la otra, que es la identificación cultural, que puede venir porque en una familia se conservan ciertas tradiciones en la manera de hacer las cosas, o de vivir, o de mantener los vínculos, de cocinar, o de curar, y otra porque en determinado momento una persona que no estuvo vinculada a eso asume, entiende una posición cultural diferente. En ese Bueno, caso, sí. exactamente, justamente esa es la complejidad del tema de reconocimiento indígena, ¿no? Escapa a las miradas más esencialistas sobre la identidad y sobre la racialidad, ¿no? Porque efectivamente alguien que tenga los rasgos marcados, o sea, piel morena, pelo negro, ojos rasgados, ¿no? O sea, efectivamente, alguien con esos rasgos tiene ascendencia indígena. Ahora, también hay gente que fenotípicamente puede parecer blanco y también tener ascendencia indígena. Entonces, que nos vamos a basar en un criterio racial. O sea, racial a lo racista, ¿no? O sea, dependiendo la cara que vos tengas, a ver si sos indio o no sos indio. Y al mismo tiempo, la gente que tiene rasgos indígenas puede no reconocerse, porque también tener rasgos indígenas significa ser víctima de racismo. Sí, De claro. racismo, de exclusión. O sea, es proporcional. A medida hay un gradiente, mientras más morocho sos, más víctima de los dispositivos de discriminación racial y de violencia policial estás. Entonces, pasa también el fenómeno de que hay mucha gente que tiene claros rasgos indígenas y no se reconoce. Porque justamente, no, esta prima de mi padre, ¿no? O Seguro. sea, claramente la familia tenía ascendencia indígena y ahora ella estaba obsesionada con demostrar que no, que había ascendencia española. ¿Por qué? Porque, claro, de una situación de discriminación, ¿no? Y de exclusión social. Y al mismo tiempo, después hay otro tema, ¿no? Que también pasa. Hay mucha gente que sabe que tiene ascendencia indígena y no le marca en nada a su vida. Es como nada más un mero comentario. Ah, bueno, sí, hubo una abuelita india, un abuelito indio por ahí en el pasado y ya está. Y no les interesa en más nada. Entonces, también tener un antepasado indio no necesariamente te hace indio, ¿no? Entonces, ahí hay procesos, lo que diríamos, de subjetivación, de construcción de identidad, que es un proceso individual, es una búsqueda individual, pero también es una búsqueda colectiva. No alcanza solo con mis construcciones subjetivas individuales, porque la cultura indígena es justamente, es una cultura, es una construcción colectiva. Es un pueblo. Un pueblo es una colectividad, no es algo de un rejunte de individuos. Perdón. Entonces, justamente, esa es la cuestión de lo complejo de reconocimiento indígena. Y por eso es que uno dice que en realidad lo más central, o sea, siempre todos los caminos son válidos. Los caminos que van a través de los estudios genéticos o de las genealogías, la cuestión que se basa más en los rasgos
fenotípicos, ¿no? En las lógicas de racialidad, en la cuestión también de las búsquedas identitarias, todos los caminos son válidos, pero uno también sostiene que el más acertado o el más claro de estos caminos es el de la memoria, porque el de la memoria guarda todas estas dinámicas más complejas que decíamos, ¿no? La memoria implica una transmisión intergeneracional, o sea, ahí vemos el tema de los linajes, de las ascendencias, de las genealogías, una transmisión intergeneracional. Es una manifestación singular, pero al mismo tiempo colectiva, ¿no? Esta cuestión de que un proceso subjetivo individual, pero al mismo tiempo que depende de una colectividad, no es solo individual. Y al mismo tiempo, justamente la memoria es moldeada, pero al mismo tiempo resiste a los dispositivos de dominación cultural, ¿no? Entonces, esta relación compleja entre, por un lado, ser víctima y ser moldeado por estos dispositivos y, por otro lado, resistir a estos dispositivos. Entonces, siempre uno recomienda como el primer paso la reconstrucción de la memoria de uno, ¿no? Y la memoria transgeneracional. Y bueno, y después está, ¿no? O sea, no, acá no hay palabras cerradas sobre el tema. Sí, hay obviamente una cuestión de actitud, porque debemos tener en cuenta, primero, que si bien es posible que dentro de nuestro mapa de ADN, nuestro mapa genético, hubiera algunas notas, algunas cadenas que nos vinculen a cualquiera de nosotros con un ascendente indígena, es decir, que alguna persona perteneciente a las etnias originarias haya estado vinculado en nuestra cadena reproductiva hasta el día de hoy. También es muy probable que que nuestra cadena reproductiva contenga notas también en la misma cantidad de cualquiera de otros pueblos, probablemente de eslovacos o de eslavos o de capaz que hasta asiático, que no se ven en nuestro genotipo, pero que probablemente estén en nuestro fenotipo, pero estén en nuestra genética. Entonces, de todas esas posibilidades, algunas son las que indago y otras no. No indago si hay alguna gota en algún momento, alguno de mis abuelos o abuelas tuvo relación con un inglés y por lo tanto yo tengo algún porcentaje en mi ADN porque realmente por un tema cultural, por un tema de memoria, como decís, no es lo que me interesa. Porque vivo en este país, hay una comunidad y siento además también un vínculo emocional y cercano con determinados procesos y tal vez con determinadas reivindicaciones que me reclaman. Exactamente, es como tú dices, por eso es que se dice que la identidad es un derecho, ¿no? Es un derecho y también es un proceso de autorreconocimiento, ¿no? Porque en realidad, sí, o sea, a menos que tengamos una concepción de purismos raciales a lo fascista, a lo nazi, digo, y que en realidad es una rotunda falacia, porque, Sí, o sea, claro. incluso teniendo esa visión fascista es errado totalmente. No solo tiene un problema del punto de vista de derechos humanos, sino y de democracia, sino de mala ciencia, Claro, ¿no? sí, obvio. Que Eso es está probado. el tema de que todos en realidad tenemos múltiples ascendencias, ¿no? Eso ya lo decía Lévi-Strauss en un artículo que hizo para la UNESCO en los años 50, a excepción de algunos grupos que viven en islas muy aisladas, ¿no?
o regiones geográficas muy aisladas, el resto del mundo estamos todos mezclados con todos. No hay pureza racial. Entonces, cuando nosotros reivindicamos una identidad, en realidad es una decisión porque esa identidad, esa ascendencia étnico-racial, nos está marcando nuestra vida. Hay un proceso de subjetivación que hace que nosotros nos involucremos con una determinada identidad y la sintamos, ¿no? La sintamos emocionalmente, la sintamos corporalmente y digamos, bueno, esto es lo que me determina en mi vida, ¿no? Entonces, hay ese proceso, ¿no? Que es el derecho a la identidad, el derecho a la autoidentificación. Sí, sin lugar a dudas que sí, pero eso se puede llevar al caso, pongamos un caso, y después nos vamos a hablar de cosas más concretas, si te parece, pero pongamos Bueno. un caso especulativo. Una persona siente una identidad cultural, se siente integrante, partícipe de los reclamos, de las reivindicaciones de la cultura y se siente integrante, por ejemplo, de la nación charrúa o de cualquier otra. Se siente integrante. Su fenotipo no lo denota. Y pongamos el caso que su genotipo tampoco, que le hagamos un análisis de ADN y no tiene ni una pequeñísima gota de sangre charrúa. Es más, probablemente sea un inmigrante de primera generación. Yo qué sé, el padre vino como embajador hace 20 años y se quedó acá, y él que se crió acá, y bueno, pero esa persona está haciendo uso de su identidad, está padeciendo un error de identidad, o cómo podríamos ver este caso hipotético? Bueno, muy buena pregunta la que tú haces. O sea, en primer lugar, hay un tema que es así. La construcción de la pertenencia a un colectivo, a un colectivo, a una comunidad étnico-racial, ¿no? A un pueblo, no solo se da por los mecanismos de los linajes, ¿no? Ser descendiente. También se da por vínculos de pareja, por ejemplo. Eso es algo bien clásico en todo el mundo, ¿no? Y a lo largo de todas las eras, ¿no? Entonces, sí, puede pasar una persona que no tenga ascendencia indígena, pero se junta y empieza a tener una relación sexoafectiva con personas indígenas. Y bueno, y obviamente, como la identidad indígena es algo que constituye a su pareja, bueno, empieza a participar de las actividades comunitarias, de las actividades, bueno, termina siendo parte de la comunidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso hipotético de una persona que en términos genéticos no es, pero en términos prácticos termina siendo parte de la comunidad, y que es una de las formas más básicas y más antiguas de todas. Después hay otro tema, hay otro tipo de discusión, en caso de que no haya una relación sexoafectiva con alguien de la comunidad, que bueno, hay que ver cómo es que esta persona se acerca a la comunidad o empieza a hablar de la identidad indígena o de la cultura indígena, porque Hola. apropiación cultural, ¿no? Porque obviamente el problema del racismo, el problema del colonialismo en la sociedad, de la negación indígena, es un problema que no solo afecta a las personas indígenas o las personas que se autorreconocen, sino que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, implica que un esfuerzo de toda la sociedad, no solo de las personas indígenas. Ahora, son disputas en niveles distintos, ¿no?
Y obviamente que las organizaciones indígenas necesitan del apoyo de personas que no son indígenas. Pero una cosa es, yo me sumo a colaborar y en lo posible, y otra cosa es, yo trato de ocupar el lugar de liderazgo. Y ahí ya entra la cuestión problemática, ¿no? De lo que se puede llamar como apropiación cultural, o sea. Vos tenés que colaborar con el colectivo, no volverte el líder, porque si no se termina reproduciendo el viejo sistema de siempre, ¿no? ¿Cuál es esto? El que es válido termina siendo siempre el blanco, aunque tenga una retórica indigenista, termina siendo el blanco. Las personas indígenas nunca pueden tener un rasgo de liderazgo o ¿no? de visibilidad pública. ¿No? Y bueno, y también esto, ¿no? O sea, alguien que no carga con todas esas historias de discriminación, de despojo, porque también una de las complejidades de reconocerse como indígena es que también es reconocer toda una serie de violencias de siglos enteros que marcan toda tu historia familiar y te marcan a vos. Entonces, alguien que no viene con esa carga de violencias, ¿no? De ser sobrevivientes de genocidios, de violencias de género muy marcadas, de problemas de alcoholismo, de problemas de marginación social, de pobreza, de precarización. Y claro, termina siendo como injusto, ¿no? Yo por eso digo. Depende cómo la persona, esta persona que no tiene ese origen, se acerca a las comunidades, colabora con ellas. Depende qué forma, si es algo problemático o no. Claro. ¿Sabés, Martín, que ahora a partir de lo que estabas planteando, a mí se me esto de involucrar a la sociedad en su conjunto, o sea, el sentirnos parte, digamos, de estas reivindicaciones y estos logros, digo, detallaste todo este tema, digamos, de determinados riesgos que hay en estos, en esta, digamos, usufructo, digamos, de alguna manera, de temas o aceptación a través del discurso o lo que sea. Pero hay un tema que es como que me queda colgando y es lo que tiene que ver con algunas tradiciones de las cuales, más allá de ser o no descendientes de indígenas, no son parte culturalmente, como por ejemplo mucho tema vinculado con la herboristería y también con las curaciones. Y bueno, ¿de qué manera esto ustedes lo toman, se difunde? ¿Cuál es el proceso que daría lugar, digamos, a esta, en parte, toma de conciencia de la sociedad uruguaya? Porque estas herencias culturales hasta las practicamos muchas veces. Y sin embargo, no tenemos un vínculo tan estrecho, digamos, con las reivindicaciones y los objetivos desde el punto de vista de equidad y bueno, el reconocimiento, ¿no? Bueno, sí, justamente ahí hay una primera cuestión, o sea, vuelvo a decir, la cuestión no es, bueno, esto, las comunidades indígenas son algo cerrado, que si no sos, no podés, no, todo lo contrario. Además, hay problemas que, como digo, no es un problema de los descendientes indígenas, es un problema del país, Claro. ¿no? De cómo el país se ha relacionado históricamente con su herencia indígena, que ha sido de forma muy negativa, ¿no? Entonces, esto implica esfuerzos colectivos. Lo que sí es tener en cuenta cuál es el rol en la disputa de cada uno. Entonces, yo creo que siempre que se hable del tema es bueno, independientemente de quién es el que lo habla, ¿no? Sí. Siempre que se pone el tema sobre el tapete, siempre es bueno.
y ojalá todo el resto de la sociedad empiece a plantear el tema, lo indígena como un tema importante, ¿no? En la sociedad uruguaya, ¿no? Por ejemplo, una cosa que esto de las herencias. Hay muchas cosas que se mantuvo en el seno de las familias y de las comunidades, y hay otras cosas que son aportes a la cultura uruguaya en general. Claro. Bueno, ahí hay un, por ejemplo, el símbolo más evidente es el mate, ¿no? Seguro, sin Que la duda. mayoría de la gente se olvida que el mate en realidad es una costumbre indígena, no es europea. A pesar de que hay marcas de yerba que te ponen a la abuelita europea, Sí. es una costumbre, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión que se puede hacer de justicia histórica, que es decir, bueno, reconocer, bueno, estas son herencias indígenas. Estas son herencias indígenas que tiene la sociedad. Reconocer que la sociedad tiene un aporte indígena en su construcción biológica, pero también en su construcción cultural, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, empezar a plantear esto y a empezar a reconocer esas herencias. Y decir, ¿no? Bueno, sí, esto lo hacemos, pero esto en realidad su origen es de los pueblos originarios. Después sí, después hay otro tipo de colaboración que ahí la cuestión más central es darle voz a las propias personas indígenas, ¿no? Y a las propias organizaciones. Más allá, o sea, por ejemplo, la reivindicación más política, que hay una dinámica de la política, ¿no? En el sentido de una disputa contra determinadas estructuras dominantes, ¿no? Bueno, ahí la mejor forma de colaborar es darle voz a las propias personas indígenas, o sea, plantear el tema. Las personas no indígenas, es importante que planteen el tema y después que le empiecen a sean facilitadores, vamos a decir, facilitadores para que aparezca la voz y la visión indígena. Seguro. No sé si se Sí, entendió. se entiende perfectamente bien, perfectamente bien, digo, porque me parece que por ese lado, digamos, es que se logra la desegmentación, pero también un equilibrio de equidad que tiene que ver con, bueno, los portadores verdaderos en determinados aspectos, porque a mí me parece justamente que en cuanto a cultura en general, un montón de herencias que tenemos los uruguayos, como uruguayos simplemente, Sí. me parece, yo por lo menos hay una cantidad de cosas que lo siento como, más allá de esto que vos planteás de la propia comunidad. Vocera, digamos, de determinados temas y con los desarrollos intrínsecos que deben tener. Me parece que hay una voz de de toda la comunidad uruguaya o toda la sociedad uruguaya, o por lo menos en su mayoría, que también deberíamos como reivindicar determinadas cuestiones culturales porque yo la siento como un robo. O sea, nos han robado determinada identidad más allá de los rasgos, más allá de el fenotipo, más allá de esta herencia genética y más allá de eso es un robo cultural que hemos tenido y que seguimos padeciendo los uruguayos. Porque me parece que así como vos mencionaste es el mate, hay creo que otra gran cantidad de herencias que tienen que ver con determinadas actitudes, conductas, con determinado tipo, hasta te diría de movimientos corporales que tienen que ver con rituales que están vinculados con la curación, con la sanación, que me parecen no solo que existen, sino que además son practicados. Y han generado una creencia en nuestra sociedad a la cual acudimos en momentos en los cuales la ciencia, por lo pronto, si bien tiene explicación o tiene determinada índice o no sé qué, vía de cura, llamémosle de alguna manera, no obstante recurrimos a este otro tipo de cultura, este otro tipo de tradición,
porque es muy efectiva y eficiente, y sin embargo, la propia comunidad no recibe absolutamente ningún como retribución. Y va más allá de los planos y aportes económicos que tienen que ver con esto, y ya sabemos cómo funcionan también las grandes industrias farmacéuticas con todos estos temas y todo lo demás. Pero me parece que como sociedad, no solo que yo siento que nos han robado parte de nuestra identidad, sino que además es como que también se siente hora, que es hora de que nos la devuelvan. Y que sus portadores más digamos, naturales, no sé si está bien lo que estoy diciendo con esos términos, porque me es difícil a veces como no generar con alguna palabra, bueno, lo digo con total respeto, ¿no? Bueno, esto tendría que empezar a tener un orden desde el punto de vista por lo menos sociocultural, porque yo creo que mayoritariamente nos hacemos, nos estamos haciendo mucho daño como sociedad, digamos, negándonos esta posibilidad y esta cuestión que tiene que ver con esta herencia identitaria. Exactamente, yo creo que ahí hay un paso fundamental que es empezar a reconocer que el Uruguay también es un país, parte de Latinoamérica. Bueno, vaya la paradoja, o sea, no mirar como Latinoamérica como algo ajeno o lo único que se dice de Latinoamérica es Argentina y Brasil y el resto que no es Argentina y Brasil no existe, ¿no? Somos parte de Latinoamérica y también estamos construidos y similar al resto de los países, ¿no? También tenemos esas tres patas identitarias, Sí. la europea, la afro y la indígena. O sea, reconocernos como un país mestizo y multicultural. Yo creo que esa es una base, ¿no? Y que todos lo podemos hacer independientemente. Si somos una comunidad indígena o no. O sea, yo creo que ahí hay una disputa que hay que hacerla, ¿no? Por lo menos Después. una, por lo menos determinada identidad que tiene que ver con rasgos que vienen por el lado cultural y que son además manifestaciones que son acciones concretas, como por ejemplo todo esto que yo te comentaba, bueno, el mal de Claro. ojo, el tirar del Sí. solito, bueno, cantidad, Los la jugones, culebrilla, por ejemplo, bueno. Que pero sabemos por ejemplo, perfectamente que mucha, vienen, que vienen desde ahí. claro, por ejemplo, a mucha gente en este país le gusta el tema de los fogones. También. Bueno, a un fogón al aire libre, ¿no? Bueno, digo, en Europa viene más de la tradición de la chimenea, ¿no? Bueno, la chimenea es un invento español, ¿no? Bueno, de la zona esa de Europa, ¿no? Entonces, el tema de no la chimenea, sino el fogón al aire libre. Bueno, eso no es de herencia española, portuguesa, italiana. Es una herencia indígena que después caló, ¿no? La cultura gaucha y en la cultura general, ¿no? O sea, un poco esto es lo que vos decías. Acampar, mucha gente que le gusta acampar, irse al monte. Y además hay otro tema que a mí me parece importante con respecto a lo que vos decís. Por ejemplo, para hablar del patrimonio indígena, ¿no? Sí. Por ejemplo, los cerritos de indios. Obviamente que para nosotros, como descendientes de pueblos originarios, o sea, nosotros consideramos que ahí están nuestros abuelos, nuestras abuelas. No, para mí hay una sacralidad del cerrito de indios. Pero el cerrito de indios no solo es importante para las personas indígenas o las comunidades indígenas. Debería ser importante para todo el país, porque es parte de la historia del país. Claro. Es parte del patrimonio nacional. Bueno, Aunque en general se lo considera chuchería. ahora justamente en el Museo Taddei de Canelones se acaba este año, creo que fue culminado una reconstrucción de un cerrito de indios como parte del patrimonio cultural del Uruguay, ¿no? Es una
se hizo una reconstrucción en la cual todavía no lo pude visitar, pero se puede ingresar incluso y todo, totalmente con materiales identificados, trabajaron artesanos, forenses y cantidad de especialistas para lograr una reconstrucción que llevó como 4 años, para acercarlo a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ingresar, pueda ver eso sin necesidad de tener que ingresar en un ámbito, en un Cerrito de Indio real, que es un ámbito que sí Claro. puede tener un nivel de sacralidad para algunas personas, ¿no? O sea, ya no es un tema simplemente de un lugar turístico. Bueno, la Dirección de No, Patrimonio y reconstruyó uno para que lo puedas mirar. claro, y además, en realidad hoy en día el principal problema de visitar un cerrito no es tanto por su dimensión sagrada, sino que es que el más del 90% están en predios privados. Y dependés de que el estanciero te diga que podés visitarlo o no. O sea, el problema principal. Por eso la cuestión de reconstruir un cerrito, porque en realidad es un pa que esa es otra discusión, ¿no? También que hay que darla. Como un patrimonio de la nación está absolutamente privatizado y Claro. dependés de la buena voluntad de un estanciero. Por lo menos deberían haber algún tipo de convenio o de cuestiones que tuvieran que ver con una legalización de otro tipo. Claro. O también esto, ¿no? Para empezar Que esta. la preservación de ese espacio con la con no sé, con todas las garantías que eso tendría que tener. Claro, exactamente, Para empezar. exactamente. Porque lo mismo, Esa. no sé, le ponen dinamita y hacen yo qué sé qué cosa, como hicieron donde está esa pintura rupestre que se En San encontró José. en San José. Que digo, le pusieron Sí. dinamita, dinamitaron y apenas se puede ver ahora determinadas pinturas rupestres que son anteriores incluso en data a las que, a las de, ¿cómo es? A las de las cuevas de Altamira. Sí. Entonces digo, esto, por lo pronto. Dentro de lo que tiene que ver con con las normas establecidas, además por UNESCO, porque tampoco hay cuestiones que tampoco son inventos nuevos, ni cuestiones que habría que recorrer legalmente no sé por dónde. Hay cuestiones que están transitadas ya por las comisiones, por consejos, por determinadas años de labor en UNESCO sobre determinados temas vinculados a los patrimonios. Y que esto debería, Uruguay, que además reafirma determinadas cooperaciones y demás, tendría que estar desde el gobierno salvaguardando estos patrimonios para empezar, bueno, con esto, ¿no? De que no se destruyan. Bueno, lo que pasa es que ahí hay otro problema que es el tema indígena, o sea, el patrimonio indígena desgraciadamente sigue siendo visto como chucherías. Y muchas veces la idea de patrimonio que se tiene en el país son las casonas de los ricos del siglo XIX, ¿no? Los famosos palacetes Sí. y toda la cuestión patrimonial gira en torno a los palacetes. Los palacetes o los hechos de la guerra de independencia. Y todo lo que no es ni palacete de la aristocracia decimonónica, ni hechos de la guerra patria, no existe. O es considerado como de segunda o de tercera. Entonces, eso también es un problema de cómo pensamos el patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Y las políticas culturales que tenemos en el país. Además que, bueno, también otro de los es que Uruguay no tiene ratificado el 169 de la OIT, que es un tratado sobre derechos indígenas, que bueno, establece determinadas cuestiones de reconocimiento y protección del patrimonio indígena. Entonces, también ahí hay unos problemas legales con esto de la negación de lo indígena. Qué increíble, ¿no? Bueno, increíble en determinado aspecto. Seguimos colonialistas al mango. Sí, Tenía una pre exacta. una pregunta para hacerte, saliendo un poco de esta línea, ¿no? Y es, tú,
Sí, formás parte, se sentís integrante. Primero, una cosa interesante para hablar mucho es la capacidad plástica de la identidad de las personas, cómo una identidad puede irse cambiando a lo largo del tiempo, y eso es válido en tanto sea honesto. El problema es que nadie tiene un honestímetro, pero es realmente válido. Una persona se puede sentir en una etapa de su vida que su identidad está vinculado con determinados usos y costumbres, y en determinado momento, o vos decías, por lo fortuito de una relación amorosa, acceder a otro mundo distinto que no conocía y que realmente le cambia a todos los pinitos en la estantería, y decide generar cambios en su propia identidad cultural, y el humano tiene esa capacidad plástica. O sea, la identidad no es una cosa que te viene, lo que estoy diciendo, esto es un concepto muy importante desde el punto de vista hasta filosófico. La Sí. identidad no es algo que te viene dado de afuera, como se creía, como está en ese concepto de racismo del que tú aludías hace un rato. Es decir, bueno, tu padre era rubio y tu madre era rubia, entonces vos sos rubio, entonces perteneces a esto y sos esto y tenés un destino vinculado al oro del ring y a la canción de los Nibelungos. Te guste o no, ese es tu destino. Bueno, no, los humanos no estamos designados de esa manera, o al menos ya no lo creemos así. Pero dentro de las distintas posibilidades, tú te sentís integrante de la nación charrúa. ¿Por qué de la nación charrúa? Porque los charrúa eran un conglomerado de indígenas, integrantes de una macroetnia mayor de pampios, donde había distintos conglomerados. Tal vez no, en su diferenciación no había una diferenciación étnica entre minuanes, guenoas, charrúas, y los tupí, no siendo tupí guaraní, pero ¿por qué charrúa exactamente? Bueno, en primer lugar, porque justamente digo, por ejemplo, eso era lo que decía mi abuela, ¿no? Que nosotros veníamos de los indios charrúa, ¿no? Entonces quedó un poco esa palabra. Y además, un poco desde pequeño me vinculé con gente que se autorreconocía como charrúa, ¿no? Con esto. Pero también un poco hay que entender esto de cómo es que queda la identidad charrúa hoy en día, o por lo menos en los últimos 200, 240 años, ¿no? Que es el tema de, o sea, obviamente cuando llegan los europeos a estas zonas, encuentran una pluralidad de pueblos, ¿no? Muchos de ellos con una lengua en común, con una lengua emparentada, ¿no? Hay como dos grandes familias lingüísticas acá, la familia lingüística tupí-guaraní y la familia lingüística charrúa, y hay algunos que ni siquiera sabemos ni siquiera qué lengua hablaba. O sea, no sabemos si vinculados al mundo guaraní, vinculados al mundo charrúa, no sabemos. O sea, había una pluralidad. Ahora, las fuerzas coloniales, la guerra colonial fue eliminando esa diversidad, ¿no? Y claro, y para resistir hubo una tendencia a la homogeneización, ¿no? Yo me junto con el grupo más fuerte, esa lógica, ¿no? O sea, me están cajoteando, me están apedreando el rancho, bueno, yo me voy a juntar con el fuerte, así me defiende. Entonces, también hay que entender que, por ejemplo, el charrúa del siglo XIX en realidad era un rejunte de lo que venía quedando. O sea, entonces, esa memoria de algo hay que quedó la palabra charrúa, ¿no? Hay una cuestión que se mantuvo esa palabra charrúa para identificar, ¿no? A todos estos grupos resistentes. Pero bueno, entonces, cuando nos dicen, no, porque la memoria de mi familia dice que es charrúa. Bueno, ahí también hay que entender que no, que esa memoria no es excluyente de decir, bueno, capaz que en realidad tu línea viene en realidad de los Genoa, o de los Chaná, o de los Bojanes. Pues lo que pasa es que el tema es que era lo que el que venía resistiendo en los últimos 200 años en el charrúa. Y además, tampoco hay que hacer como una
separación tan drástica, tan narrativa entre el charrúa y el guaraní, ¿no? Por lo menos en los últimos 240 A años ver, ¿por qué o no? Porque 250 años. justamente hemos estado hablando de eso en estos días y planteando una reivindicación de lo guaraní como bastante olvidado en nuestro medio, donde de una manera Sí. u otra se conmemora los charrúas y la garra charrúa y toda esa historia y el peso muy importante de los guaraníes, de la cultura guaraní en nuestra sociedad, diluido en el conjunto de la sociedad, ha pasado bastante más desapercibido, por lo menos en el imaginario colectivo. Uruguayo Claro. charrúa, no, no, la gente no Sí. se identifica con uruguayo guaraní. Y sin embargo, han tenido un peso muy importante a lo largo de toda nuestra historia, desde la época de las misiones en Soriano, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar hay que romper un poco la idea del indio nacional, ¿no? No es que hay un indio de la nación y los otros son, ¿no? O sea, es malo plantear como que el charrúa es el indio del Uruguay, como también plantear el guaraní es el indio del Uruguay. O sea, hay distintos pueblos, o el Uruguay indígena es diverso, no es solo una identidad. Pero digo, ¿por qué digo? O sea, claramente, digo, en su origen hay dos grupos lingüísticos distintos, ¿no? Una cosa es el grupo lingüístico guaraní, otra cosa es el charrúa. ¿Cuál es esto? También optaron por estrategias de resistencia diferentes, ¿no? Por ejemplo, los guaraníes, esta cuestión de vincularse más al mundo misionero, ¿no? Como forma de que les garantizaran el derecho a la tierra, el mantenimiento de la lengua, no ser esclavo, que no es menor, no ser esclavo. En un contexto en donde había esclavitud, no ser esclavo no es un hecho menor. Claro. Eh, y el, el, y el charrúa, bueno, esto de que adopta el caballo, adopta la ganadería, se vuelve un pastor, se vuelve un jinete, ¿no? Y la guerra a caballo, y el caballo como arma bélica para defender su territorio. Pero digo, más allá de esto, de esas diferencias que claramente las hay. También hay que entender esto, por ejemplo, los guaraníes de las misiones en muchos momentos abandonan las misiones y se van a la campaña oriental y se suman a las tolerías de charrúas y de minuanes. Esos son los famosos apóstatas, ¿no? Porque acá también hay una figura que muchas veces no se menciona porque se piensa la historia como algo lineal o la cultura como algo lineal, que es que, bueno, los guaraníes se convirtieron al cristianismo y ya está, y ya adoptaron toda la tradición católica. Bueno, no es tan lineal, sí, en términos mayoritarios, pero también hay fugas, hay gente que abandona esa forma y se junta con los charrúas y los minuanes. Y aparecen los documentos con la figura del apóstata. ¿No? Bueno, ustedes no sé si saben que esto, la apostasía es cuando vos renunciás a ser parte de la Iglesia católica o te bautizaron católico y después renunciaste a ser católico. Entonces, En eso estamos. los charrúas también, claro, los charrúas estaban recibiendo mucha gente fugada de las misiones. Y por otro lado, por ejemplo, los charrúas. Cuando eran muy perseguidos por los ejércitos o por los blandengues, y lo que hacían era pedían asilo un tiempito en las misiones para pa levantar ahí un poco, no está tan jodido, y después de eso, ahí sí, después se mejoraban, volvían a abandonaban las misiones, pero siempre alguno que otro se quedaba. Entonces, en las misiones. Llegaron a ver hasta, por ejemplo, en Yapeyú llegó a ver hasta un barrio de charrúas y en San Borja llegó a ver hasta un barrio de guenoas. Entonces, en ese sentido digo, ojo de construir una cuestión tan antagónica de charrúa guaraní y no tienen nada que ver.
O sea, hay diferencias, pero también hay cuestiones en común, ¿no? Y hay estos intercambios de charrúas que se quedan en las misiones a vivir y guaraníes que se quedan con los charrúas a vivir. ¿Y tenemos alguna idea de lo que pasaba ahí? ¿Hay alguna crónica? Debe haber muy poca cosa, ¿no? Porque... No, no, hay justamente hay bastantes cosas justamente porque los jesuitas eran muy buenos cronistas. El problema, gran parte, es que de esos documentos es que ni siquiera están en Uruguay, están en Roma, ¿no? Seguro. Son archivos del Vaticano. Sí, esas cosas no. Otro tema, y ya vamos a ir cerrando. Nosotros te agradecemos enormemente, porque hemos Sí, porque también además sabemos aprendido que mucho sí, y... pero además sabemos que vos tenías otra Sí, actividad y ahora te hemos como mismo... acaparado, porque estamos Sí. fascinados. Ahora mismo me tendría que ir desconectando. Bueno, Pero bueno. entonces te liberamos para que puedas desconectarte a gusto y te Claro, agradecemos mucho la participación y nos queda y pendiente nos queda para otra. pendiente Para otra charla. otra charla, Martín. Bueno. Nos queda pendiente otra charla y desde ya, digamos, todo el espacio de la radio que consideren necesario para difundir las actividades, los temas, distintas cosas que les parezca. Bueno, acá hay un espacio para todo esto. Y realmente fue un placer, como Bueno. siempre, Martín. Estaríamos horas para que nos Sí. contaras. Tal cual. Y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias Martín, un abrazo. Bueno, Un muchas abrazo. gracias. Y nos vamos ahora con un poco de música de nuestros amigos de esta zona de Marindia, Los Peludos, que vamos a amoblar esta charla con algo de su maravillosa música. Bueno, previo a la tanda estábamos escuchando a Los Peludos con El Leñador y La Milonga Sideral, un tema preciosísimo. El Leñador también, pero a mí la milonga me conmueve muchísimo. Y bueno, y cuando empezábamos la parte esta de la tanda,
de Reconocer Radio, bueno, empezábamos nada menos que con Sebastián Vargas. Y Sebastián Vargas, vaya, un saludo, un abrazo, unos apretujos para él y para Mariana, y por supuesto para Lolo, que nació ayer a las 12 y algo del mediodía. Sí, un gran abrazo para Lolo primero y para los padres después. Igual, yo abrazo primero a Mariana. Bueno, vayan abrazo para todos lados Bueno, entonces, vaya, todos. vaya muchos abrazos. Que estábamos todo el equipo expectante Bueno, de este nacimiento de otro conejo. realmente toda esta entrevista con Martín nos abrió una cantidad de temas y una cantidad de cosas interesantísimas con relación a esto. Ahora nos estamos yendo para otro ámbito de la cultura Sí. que tiene que ver con algo que ya nos ha visitado una y otra vez en este programa, que es ese emprendimiento de la Intendencia de Canelones en Atlántida que se llama Dínamo Canelones. Espacio Dínamo. Sí, Espacio Dínamo, que es una forma de aprovechar una infraestructura maravillosa que tenía Agado y que ha sabido mantener Agado a lo largo de los años, muchas veces a pérdida, y eso es realmente un valor no poco importante, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, Agado. Yo no. No, estamos acá con una nueva forma de comunicación, porque vamos a mantener contacto con dos personas a la vez, que bueno, una es Stephanie Luzargo y Rodrigo Márquez, ambos integrantes de este espacio de la Dirección de Cultura de Canelones, y que están vinculados, por supuesto, a varios proyectos. Y bueno, como les decía, es una nueva forma tecnológica de comunicación, estar con varias personas en estos relatos, en estas historias. Y sí, hablábamos con Walter en la tanda de lo importante no solo de difundir, sino de conocer también toda esta mirada de primera mano que nos acercó Martín Delgado Cultelli. Y bien, bien importante, pero además fue un placer escucharlo porque nada de aburrido. Martín, muy buena performance, Muy interesante muy esa semana. interesantes los temas y muy, muy claro, pero también digo, para los estudios que tiene Martín, además, muy sencillo, muy, muy fácil de que nos, de darnos y narrarnos todo esto en forma no tan académica, sino bien accesible como para que comprendamos el valor, pero además la importancia que tienen estos temas. Bueno, tenemos en línea en este momento a Stephanie Luzardo, una de las coordinadoras del proyecto Espacio Dínamo de la Intendencia de Canelones en Atlántida, del que veníamos hablando. ¿Estás ahí, Stephanie? Estoy por acá, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Bien, Hola. bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya hemos hablado en más de una oportunidad en esta emisora sobre Dínamo, sobre ese proyecto y sobre diferentes actividades que ahí se han venido desarrollando. Pero estamos más o menos en el ámbito de cumplirse un ciclo anual de este proyecto Dínamo, ¿no? Sí, en realidad en junio del año pasado fue que se inauguró el espacio, que bueno, venía lógicamente como todo proceso, con un proceso de trabajo de unos 5 o 6 meses anterior, pero bueno, estamos en pleno festejo anual, que también implica como esta especie de revisión y de análisis y de evaluación del proceso generado, ¿no? Como una nueva política pública de intendencia de Canelones. Y bueno, en ese sentido es que también queríamos acercarles el micrófono para compartir un poco qué está saliendo de esta evaluación. Primero, renovar para los espectadores, para la audiencia, en qué consiste el proyecto Dínamo. Ya le dijimos que está alojado en ese maravilloso parque de vacaciones de Agadu, que es lo que la gente más identifica en esta zona. Y también decíamos que nos parece un mérito no menor que Agadu haya mantenido durante tantos años esas infraestructuras de la mejor manera posible. Durante muchos años, yo diría décadas, ¿no? A pérdida, que le estaba dando una cantidad de dificultades, pero que mantuvo esas instalaciones y que en este momento han llegado a ese convenio con la Intendencia y que se está desarrollando toda esta actividad. ¿Qué es el proyecto Dínamo? ¿Cuál era la idea original?
Bueno, es un espacio de innovación, de creatividad y de cultura, en la cual la idea es justamente como poder potenciar y generar esta sinergia entre cultura, productividad e innovación. Ahí compartir que, bueno, por un lado, lo que ustedes comentaban es todo lo que el espacio en sí implica, que es un espacio hermoso, el lugar físico en el que se encuentra y todas las posibilidades que eso genera. Pero saber que también el proyecto va mucho más allá del espacio, que el espacio es una pata dentro del proyecto, pero que después, bueno, se está trabajando con los 15 sectores creativos dentro del departamento. Que ahí, bueno, justamente partiendo de la problemática que cada uno de los sectores tiene en el departamento, y bueno, cómo buscar soluciones creativas para estos problemas, y ahí sí trabaja con el folclore, con el tango, con las creaciones para las infancias, con el circo, o sea, es bien, bien amplio. Por otro lado, otra de las herramientas son los dínamos de pensamiento, que es decir, también lo mismo, de forma transversal, de política pública de la Intendencia de Canelones, y bueno, cuál es una problemática a trabajar y entre diferentes áreas, que ahí se pone una mesa a discutir desde referentes a nivel nacional, instituciones, organizaciones y demás. Por ejemplo, ahora en agosto vamos a tener el Dínamo de Pensamiento de Creaciones para las Infancias. Y bueno, cómo construir en conjunto de la visión de todo. Y eso como una de las canales, ¿no? La construcción colectiva para cada una de las visiones, donde podemos potenciar la cultura de la innovación y la creatividad. Y eso Y estaba por otro lado, el físico, perdón, que hay que comentarte que, bueno, surge un poco también de llamados de trabajo, en el cual, bueno, se hicieron llamados abiertos para eventos y actividades, y la población presentó diferentes propuestas, y ahí hay un equipo técnico que también acompaña como todo el desarrollo para poder llevarlo adelante, y el espacio físico, este, como decía, que nos da como esa posibilidad de que el anfiteatro, de espacios abiertos, cerrados y demás, tiene todo un espacio de residencias y de alojamiento que también suma como a todo el proceso. Por otro lado, tenemos todo un espacio de cowork, en el cual ahora hay 20 proyectos también que arrancaron a trabajar y desarrollar su emprendimiento en este espacio colectivo. Y por otro lado, también es llamado laboratorio, aceleradora, incubadora de proyectos, en el cual, bueno, hoy en día estamos trabajando con 20 proyectos. Ahora cerró el llamado nuevo, en el cual también se anotaron muchos proyectos más. Y la idea es como acompañar y potenciar todo este proceso, en el cual, bueno, se ponen referentes, capacitaciones y mentoría. Y que también tenemos el honor de que ahí Spraxi es parte de este proceso también. Y bueno, y ahí ustedes también pueden contar cómo se sienten desde el otro lugar y cómo ha sido este proceso. Bueno, muchas gracias por la mención al equipo. Pero entonces, la pregunta es, a nivel de balance, ¿qué ha dejado y qué se ha podido, algo ya adelantaste ahora, qué se ha podido desarrollar de las ideas originales en este primer año? Porque fue como muy frenético el lanzamiento y una cantidad enorme de actividades y de cosas que a veces parece como que, ¡fua!, desbordan. Tal cual, como vos decís, o sea, un año puede ser mucho y en realidad creemos también que no hay nada para todo lo que se ha podido desarrollar. Es muy motivador ver como todos los procesos puntuales, por un lado esto, que son capaz que se ven resultados en eventos, pero que en realidad atrás de cada evento hay mucho trabajo transversal desde las diferentes direcciones de la Intendencia y cómo poder acompañar cada uno de los procesos. Lo mismo a nivel de los proyectos con los laboratorios, como te comentaba, lo mismo a nivel de cobor y cómo se ha transversalizado y compartido, y realmente la evaluación en este primer año, digamos, muy positiva en lo que hace el proceso, ¿no?, de trabajo. Y que hace justamente poder poner en agenda como una nueva política pública y una nueva forma en la cual transversalizamos de todas las direcciones, que eso es fundamental, y la Intendencia es un equipo, un músculo fuerte en el cual acompaña todos los procesos. Pero por otro lado, la población son los verdaderos protagonistas y decir, bueno, por dónde vamos, hacia dónde vamos y la metodología ahí se trabaja en conjunto también. Stephanie, en realidad, digamos, como para saber de dónde parte esta multifocalidad que tiene los procesos de Dínamo, ¿no? Es como diferentes direcciones, diferentes focos. ¿Cuándo surge esto? ¿De qué evaluación, de qué balance, de qué mirada? Es decir, porque todas las ideas surgen en algún momento y hay muchas veces, bueno, puede ser de una sola persona o de un equipo trabajando que dice, bueno, acá vemos una necesidad o necesidades y bueno, ¿por dónde arranca esto? Ahí hay como dos cosas. Por un lado, compartir que, bueno, cuando se arma el nuevo plan de gobierno de este quinquenio, se hace una evaluación del proceso que se viene desarrollando en el departamento de Canelones a nivel de cultura, industria creativa y demás. Es decir, bueno, el departamento y los diferentes colectivos tienen un desarrollo de 15 años, una política pública en un marco, y decir, bueno, es momento de dar un paso más.
y sumar las industrias creativas. Es decir, vos, no es mala palabra decir podemos trabajar de esto, no es mala palabra poder decir, bueno, queremos generar productividad de la cultura más allá de lo sociocomunitario y demás. Entonces, sí, bueno, por un lado, un análisis más departamental de proceso general que se viene desarrollando. Eso como por un lado. Y por el otro, obviamente, para poder desarrollar todo esto y poder implicar además, hay un equipo, primero, recontracapacitado técnicamente de cada una de las visiones, y por otro lado, con una convicción de que es por acá y trabajando en red y poder potenciar demás, y eso es también como uno de los grandes diferenciales que hace que todo esto sea posible, ¿no? Vamos a ver algunos de los temas. Hablaste de un espacio, se han realizado eventos, exposiciones, toques, milongas, peñas y una cantidad de actividades que la gente las puede imaginar, muchos han participado y las pueden imaginar con bastante facilidad. Pero, por ejemplo, hablabas de un espacio de coworking. ¿Qué es eso? Y me decías que están participando alrededor de 20 emprendimientos. Bueno, ¿qué significa eso y por qué tiene sentido dentro de un ámbito de desarrollo cultural? En estos espacios de desarrollo, que tenemos una idea, queremos desarrollarla, pero no tenemos un espacio donde desarrollar. Básicamente, y en lo práctico, el espacio de coworking es un espacio de oficinas compartidas, en el cual yo tengo un emprendimiento, voy y hago uso de ese espacio tanto tiempo a la semana, tantas horas, y tengo un lugar para trabajar tranquila con Wi-Fi, poder conectarme con otros temas. Y otra parte fundamental de esto es un espacio de sinergia de compartir proyectos. Entonces, en realidad, yo tengo un espacio en el cual necesito para poder bajar y tener oficina y trabajar, pero en la oficina, en el espacio al lado, en la mesa al lado, hay otro proyecto que se está desarrollando y a la otra mesa hay otro proyecto, y cómo hacer sinergia y potenciar los proyectos entre sí. Entonces ahí hago como un ejemplo concreto para que se entienda. Nos pasaba, por ejemplo, cuando arrancaba en el marzo algunos proyectos, había un proyecto de computación, más que nada, de diseño, qué sé yo, y había otro que iba a trabajar pintura, iba a dibujar. Ahí no, sinergia se potenciaron, ahora el proyecto está desarrollando y digitalizando los dibujos que hacía el otro compañero. Y esa es la idea también, cómo poder potenciar los diferentes emprendimientos culturales y poder potenciar en ese desarrollo colectivo. Y ahí compartí que, bueno, hoy es un proyecto, pero que a su vez ahora se va a abrir otro nuevo llamado para que nuevos proyectos se puedan sumar y poder potenciar en el hacer ahí colectivo. O sea que había un conjunto de emprendimientos acá, la mayoría son de acá de la zona, obviamente. Ahí compartirte dos cosas. Por un lado, por el tema lógico, ahí justo es algo que el espacio físico se necesita, entonces muchos de los proyectos son de la zona porque tienen comodidad, pero también están yendo a otros lugares más lejos, pero porque primero priorizan tener el espacio porque no tienen un espacio y demás, y por la importancia que genera encontrarse con otros y con otras y poder potenciar desde ahí, igual desde lugares lejos están yendo también. Y ahí también habla como de esta necesidad, ¿no?, de esos espacios. Y por otro lado, mencionaste un proceso en el cual, sí, obviamente nosotros estamos inmersos, pero para explicarle a la audiencia, ese proceso de incubadora, laboratorio, aceleradora que abrió Dynamo la postulación el año pasado, se empezó a llevar adelante con una tanda de emprendimiento este año y bueno, y ahora abrieron nuevamente un llamado. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron la idea de que eso era necesario y por dónde va? Bueno, ahí compartir, ahí como crear, bueno, en realidad estos son procesos que se vienen desarrollando a nivel nacional, en otros ámbitos y demás, que sí veíamos, esto que decían, en un análisis más departamental, que estábamos con, en un momento de poder acompañar y potenciar esos procesos. Y ahí básicamente es decir, bueno, depende como de grado, hay proyectos que son recién una idea, hay otros proyectos que se vienen desarrollando y que en realidad lo que necesitan es como justamente poder tener un acompañamiento puntual para pensar en el proyecto y en ese proceso. Que a veces, muchas veces nos pasa en esto más como de lo artístico-cultural, que fue como el primer llamado, el segundo fue más productivo, digamos, pero que fue el primer llamado y esto es decir, bueno, llamamos y te vamos a contratar y se va a contratar tal espectáculo. Y en realidad a veces el proyecto lo que necesita no es el apoyo al espectáculo puntual, sino realmente poder invertir en el proyecto. Que esa es un poco la base del laboratorio de en tu ahora. Decir, bueno, se paga un referente para que acompañe tu proyecto de desarrollo y poder potenciarlo. ¿Hacia dónde? Hacia donde la gente del proyecto quiera. Y ahí depende como el grado de en qué se está recién en una idea, se está desarrollando y capaz que a veces lo que necesitan es solamente mejorar el plan de negocio o a veces, bueno, el proyecto ya está y necesitamos más comunicación, necesitamos distribuir o necesitamos internacionalización. Ahí depende cada uno de los proyectos en qué grado está y hacia dónde quiere ir. Ahí lo que se hace es, bueno, pagar un referente que acompañe ese proceso, que también saber que ahí los referentes, más allá que están recontracalificados, también depende el perfil del proyecto, el referente que se paga, para que sea específicamente para ese proyecto.
Después, por otro lado, bueno, hay capacitaciones transversales, que las capacitaciones también van desde plan de negocio a comercialización, a internacionalización, o sea, como bien amplia, a cómo manejar las redes sociales hoy en día, o sea, bien como transversales. Y después, por otro lado, se tiene mentorías, que las mentorías son específicamente, decir, bueno, quiero hacer hincapié en el plan de negocio, hacer un plan de negocio específico para este proyecto que lo necesito. Bueno, y ahí se potencia o se profundiza más aún, o se pone una persona específica para esa temática. Todo esto, lógicamente, acompañado del proceso que el proyecto quiera ir y hacia dónde quiere ir para poder potenciarlo. Y ahí compartiste también en esto de la forma de comercializar o de vender o de presentar un producto, que a veces en esto de cultura nos cuesta tanto vender nuestro producto o hasta de hecho poder denominarlo de esta manera. Se hace por otro lado decir, bueno, arrancamos este proyecto con un pitch. ¿Qué es un pitch? Es, bueno, vendeme tu proyecto. Y a veces eso que es tan simple cuesta tanto, es decir, en poquito tiempo, qué es lo mejor, qué es lo peor, o cómo venderlo. Y eso también es como ejercicios prácticos que venimos haciendo. Y ahí hay varios proyectos que están en la misma y poder acompañarnos y potenciarnos entre nosotros mismos, digamos. Ahora, justo la semana pasada, tuvimos la segunda instancia de pitch, en la cual, en la primera, fue al equipo técnico, o sea, nosotros, se le hicieron devoluciones. En la segunda fue al equipo técnico, pero también habían referentes de las áreas a nivel de la intendencia, particulares, a nivel del ministerio, que acompañan también esos procesos para decir, bueno, capaz que por acá, dar la vuelta, no sé qué, porque acá no es para juzgar, sino que al contrario, para acompañar esos procesos y poder potenciarlos. Y por otro lado, pensando al 13 de septiembre que vamos a cerrar este primer proceso y que entre el público de estos pitch van a estar estos posibles compradores, digamos, de estos proyectos, o que puedan acompañar. Y ahí la idea es que podamos, ya cuando se termine este proceso, irnos con ese... Se nos interrumpió la llamada justo cuando estábamos comprendiendo todo este proceso en el cual estamos inmersos, donde hay un conjunto de actividades, un conjunto de iniciativas culturales. Algunas tienen forma de emprendimiento comercial y han tenido dificultades, otras tienen forma difusa, como nuestro propio equipo Praxis, que tiene una cantidad de líneas, una cantidad de acciones diferentes y que estamos inmersos en ese proceso. Y aún otras que simplemente son artistas que están viendo a ver cómo podrían lograr coordinar sus esfuerzos y tratar de que su profesión y su trabajo sea viable. Entonces, este es un proceso realmente muy valioso porque en el ámbito cultural es muy difícil, además de hacer tu actividad cultural, también lograr tener una profesionalización o quien te ayude a que esa sea un medio de vida o que por lo menos la actividad sea autosustentable. Estamos en línea nuevamente, Stephanie. Ah, viene bien. Perdón que se entrecortó ahí. Se nos entrecortó. Pero bueno, estaba tratando de poner un marco a todo lo que es este proceso de laboratorio, incubadora y toda la importancia que tiene para los artistas, de hecho, la repercusión que ha tenido. Bueno, la idea de eso, ahora nosotros también ir como evaluando, que de hecho estamos haciendo como todo el proceso junto, bueno, con ustedes, los participantes, con los referentes y demás, porque también es como, bueno, un nuevo proceso que se viene haciendo desde este marco y, bueno, ir acompañando para ir potenciando cada vez más. Hay, para ir ya cerrando, la pregunta es, en este marco y en el ámbito de un balance anual de todo lo que se ha hecho, lo que se pensaba hacer, la idea con la que se partió, ¿tenemos Dínamo para rato o esto es una ave pasajera que se nos irá de las manos? La idea es que sí, que podamos seguir y ahí también en la forma sí pueden ir cambiando, porque creo que ahí lo lindo y la base de esto también es como la flexibilidad e ir potenciando, acompañando estos procesos. Entonces, la idea es poder continuar y el cómo se va a ir modificando y se va a ir armando en relación a los procesos departamental y territorial. Bueno, eso es una buena novedad que sin duda habrá que ir como acompañando y apoyando para que esto... no deje de suceder. Y otra pregunta final. Cuando se diseñan políticas públicas y se genera, principalmente desde sectores progresistas y gobiernos de izquierda, siempre se habla de abrir las tranqueras, las puertas, escuchar a la sociedad, que la gente misma aporte y lo haga. A veces eso ocurre o a veces no ocurre y es meramente una etiqueta en función de la cual después voy a tener que poner las ideas yo porque la gente... La pregunta es, en este proceso que Dínamo desarrolló,
Nosotros hemos participado en algunos, en Dinamo Tango, en Dinamo Folclore, pero son muchos más, 15 líneas de trabajo con la gente para empezar. ¿Ha habido aportes importantes de la comunidad? Sí, ahí como decía al principio, dos cosas. Por un lado, cuando se llega a esto no se llega mágicamente o por una idea brillante, sino que también fue un proceso de un análisis de cómo se venía desarrollando anteriormente. Entonces también ahí como los compañeros que tuvieron o los análisis y las evaluaciones de periodos anteriores hace que hoy lleguemos a esto, digamos. Y ahí obviamente fue como bien abierto toda la instancia, decir desde dónde, cómo y compartiendo de diferentes experiencias y procesos. Y bueno, y también se está en esos procesos, ¿no? O sea, bueno, hay ideas, hay cosas que se marcan y después se van como modificando también en torno a la participación y a ir evaluando en relación a cada proceso. Pero sí, eso me parece que es fundamental en el antes, en el mientras y en el posterior de cada cosa, ¿no? Bueno, Stephanie, nosotros te agradecemos mucho esta participación, mantener a la gente acá en toda esta zona de Ciudad de la Costa y de la Costa de Oro. Hay un interés muy importante por Dinamo porque la gente pasa y lo ve, o ha participado en una actividad, o ha ido a escuchar música, o ha participado en una milonga, o se enteró de unos llamados y se presentó, o no tuvo tiempo, quiere saber si va a haber otro. Entonces, como que hay una expectativa. También nos parece muy importante la posición estratégica que tiene Dinamo, que implica la posibilidad de conectividad con gran parte del departamento, que no es solo este sector de Ciudad de la Costa y Costa de Oro, sino que tenemos ahí Ruta 11, Ruta 8 y todo el eje Ruta 5, con muy fácil acceso, como ya lo probaron algunas actividades que desarrollamos hace poco y que vino gente desde Cerrillos y desde más lejos a milonguear a Dinamo. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Y... un abrazo, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias por... No fue posible la comunicación, pero... pero ya será en la próxima. Ya será en la próxima. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias también por generar esto, toda la pertenencia de su militancia y de su proceso de trabajo, estos espacios de comunicación que son fundamentales también. Bueno. Bueno, entonces... muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, Stephanie, por el tiempo. Nos estamos viendo y escuchando. Los esperamos cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Que anden bien. Bueno, ¿y ahora nos vamos con Diego? Sí, ahora nos vamos un poco a tanguear ahí a ver qué es lo que... a ver qué fue lo que nos mandó Diego. Diego Cubelli, que está muy solicitado por varias actividades. Y me parece que en todo lo que viene este año que viene, año electoral, va a ser cada vez más solicitado. Su actividad política está siendo descollante. Futuro ministro de Educación y de Cultura del Uruguay, me parece. Uy, ya se lo está... ya lo postulamos. Hay que apurarse a postular. Bueno, yo lo voto. Hablando de postular, no hemos dicho ni una palabra de Sumar. Y habría que decir algo. Yo creo que algo habría que decir, pero no se me ocurre nada. A mí lo único que se me ocurre era que lo único que le faltó es un corbatón, que yo me lo imaginé. ¿Sumar? Porque la verdad que el payasesco... Sumar es el nombre de una organización política que deriva en española, que deriva de una anterior, de la izquierda, ¿sí? Supuestamente a la izquierda del PSOE, llamada Podemos, que en realidad no pudieron. Pero bueno, parece que ahora sí van a sumar. Al frente de esa organización española que se llama Sumar, ya desde el año pasado, hay una señora cincuentona, teñida de rubio, con una prominente nariz y acusada de lo que en España llaman pijos, que son en realidad la gente muy acomodada y normalmente vinculada a la derecha española. O sea, clase media alta, de la alta burguesía española, y bueno, y acá tenemos ahora una réplica, tenemos un Sumar tercer mundista, nariz no le falta, los años tampoco, el rubio no, y el rubio teñido tampoco y, estamos, y la caracterización bien. En eso va bien esta y la caracterización como alta burguesía tampoco está completita. Nos preguntamos por qué era necesaria esa imitación tan completa, donde es solamente una parte de un conjunto de imitaciones en su eslogan. Bueno, para empezar... ve que es una tradición de este gobierno imitar acontecimientos, acciones o réplicas simbólicas o de imagen de otros gobiernos, porque, con Macri ya tenemos pruebas, ¿no? A mí hubo una imagen en ese discurso
que realmente me prendió, porque dije, ¿qué pasó en ¿Vos este decís que país me estaba cuando yo no atrás? estaba? No, no, digo, cuando esta señora dice entre sus referentes que está Luis Alberto de Herrera, que condujo al país en momentos turbulentos de. Y yo tuve que ir a revisar mi libro de historia, pero algo me perdí. ¿Cuándo condujo al país Luis Alberto de Herrera? Luis Alberto de Herrera fue candidato toda su vida y no ganó una sola elección, y ganó en el 59, ingresó en un colegiado y al mes antes de asumir plenamente se murió. No sé, yo no sé si viven en un mundo imaginario donde Luis Bueno, Alberto de Herrera fue presidente de la República y condujo al país en momentos capaz que por esas calles por donde trascendentes. ella anda y va y viene y yo qué sé, que dice que hay no sé qué cosas que nadie más ve o que nadie más tiene idea. Pero Yo qué sé, su es muy aspiración fuerte. es conducir el mundo real o el mundo imaginario donde Luis Alberto Herrera fue presidente y condujo al país en momentos Yo creo turbulentos. que el problema Es muy acá es que raro tiene todo una esto. imaginación muy grande y en realidad ya sabe que no va a ser. Me pareció muy extraño decir otra vez salí con el viejo sonsonete. Además, es muy extraño cuando en el mundo entero las derechas se están reivindicando con ese discurso. No somos ni de derecha ni de izquierda, sino que somos blancos. No estamos a la derecha ni a la izquierda de nadie. Hay un tema ahí filosófico, ¿no? O sea, si no estás ni a la derecha ni a la izquierda, ¿dónde estás? Bueno, De alguien. creo que esta señora sabe bien dónde está. Y creo que todo el mundo sabe dónde está, por más que ella Creo que todo bueno. el mundo sabe esa. Ella sabe dónde está y el resto de la gente también sabemos dónde está. Vamos a escuchar unos tangos a mano de Perdón, Diego eh, Armando. A ver se, se, qué se me dice sale, se me Henry. sale. No, mi papá decía siempre en el medio no cabe nadie. Muy buena. Va. Thank you.
En el encuentro de hoy vamos a repasar cinco tangos que en este 2023 cumplen 100 años de su creación, pero todos desde grabaciones del siglo XXI. Comenzábamos entonces con el tango Todo Corazón de Julio De Caro, interpretado por el violinista Miguel Ángel Bertero. La grabación es del disco Recuerdos de Tango del año 2017. A continuación escucharemos el tango Julián de Edgardo Donato. La grabación es del año 2011, interpreta el cuarteto de Pablo Agri. Estamos compartiendo tangos que en este 2023 están cumpliendo 100 años de su creación. Entonces, seguiremos con Juan Carlos Cobián y su tango Mi Refugio, esta vez en una grabación del año 2013 por el cuarteto Tangor. Thank you.
pasamos de Cobián a Don Agustín Bardi y su tango Tierrita, una grabación del año 2005 de la orquesta Ballet Tango. 5 tangos en sus 100 años. Vamos entonces. Thank you.
Dejamos a Bardi y para finalizar la entrega del día de hoy, donde recordamos cinco tangos que están cumpliendo 100 años de su creación, escucharemos La Mariposa de Pedro Mafia. Interpreta la orquesta Color Tango, que toma como base el arreglo de la orquesta de Osvaldo Pugliese. El registro es del año 2010. Bueno, y con esta maravillosa versión de La Mariposa, agradecemos a... Pero además, Diego. Saludar a Diego, no sé dónde está, andará en sus actividades, pero es impecable las propuestas que va haciendo, en este caso, estos tangazos, 100 años, pero además la selección de las versiones, muy, muy buenas, muy, muy disfrutables. Bueno, es probable que para la semana que viene recuperemos nuestro micro infantil, terminadas las vacaciones y todos los coletazos de las vacaciones y todo lo posterior. Así que nos estaremos viendo la semana que viene en un nuevo programa de Reconocer Radio, el programa del equipo Praxis. Así finaliza Reconocer.
el programa del equipo Praxis. Nos reencontramos el próximo sábado de 12 a 14 horas.